Señoras y señores, muy buen día. El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo les dan una cordial bienvenida a este acto solemne de la segunda graduación ordinaria del IGlobal para la entrega de los títulos de los programas de posgrado desarrollados en alianza con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, comillas. De inmediato, señoras y señores, solicitamos ponernos de pie para escuchar y entonar nuestro canto a la patria, el himno nacional de la República Dominicana. Ocupamos nuestros asientos y de inmediato pasamos a saludar a las distinguidas personalidades que nos honran y presiden en esta mañana el acto de graduación. Su Excelencia, señor expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, saludamos con nosotros la presencia del doctor Leonel Fernández Reina. Distinguida ministra del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, maestra Ligia Amada Melo de Cardona. Saludamos al distinguido rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, doctor Marcos Villamán. Director Ejecutivo y miembro del Consejo de Regencia de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Marco Herrera Beato. Vicerrectora Académica del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, saludamos a la maestra María Elizabeth Rodríguez. También nos acompaña la distinguida Vicerrectora Administrativa y Financiera del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Melisa Martínez Nadal. Señor Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Director del Máster en Alta Dirección Pública, con nosotros el doctor Manuel Viloria Mendieta. Profesora en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, directora del Máster en Derecho de la Administración del Estado. Saludamos con nosotros a la doctora Zulima Sánchez Sánchez. De manera especial también saludamos y damos la bienvenida a los distinguidos miembros presentes del Consejo de Regencia. Sin embargo, lo mencionaremos a todos los que componen este Consejo de Regencia, por supuesto presidido por el presidente de la Fundación Global, doctor Leonel Fernández Reina. Ellos son doctor Luis José Asilis, licenciado Luis Manuel Bonetti, doctora Margarita Cedeño de Fernández, licenciado Manuel Corripio Alonso, licenciado Frederick Emanza de Gerardino, doctor Flavio Darío Espinal Jacobo,
Licenciado Manuel Estrella. Licenciado Manuel Alejandro Grullón. Doctora Ramona Hernández. Ya mencionamos al doctor Marco Herrera Beato, que está en nuestra mesa de honor y también es miembro de este Consejo de Regencia. Continuamos con el licenciado Celso Marrancini Pérez. Ingeniera Aida Montero de Jiménez. Licenciado Carlos Muñoz Campos. Licenciado Juan Vicini Lluveres. Señora Laura Faxas. Eduardo Gamarra. Pedro González Trevijano. Y Jesús Sánchez Lambas, miembros del Consejo de Regencia. Saludamos de igual manera a los distinguidos coordinadores académicos del IGlobal de las maestrías que exitosamente culminan en el día de hoy. Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático, José Leopoldo Artiles. Máster en Derecho de la Administración del Estado, Ángel Cano Sensión. Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, José Domingo Contreras. Máster en Alta Dirección Pública, Alexandra Olivo. Máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica, Marino Peña. Saludamos también a los distinguidos coordinadores, aunque no tienen graduandos en el día de hoy, nos acompañan con nosotros. Doctora Josefina Reynoso, máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. Doctora Alejandra Liriano, máster en Relaciones Internacionales. Eduardo Jorge Prats, máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales. Y de especialidad en Pensamiento Complejo, Ciencias de la Complejidad y Teoría del Caos, nos acompaña el doctor Pedro Sotolongo. Saludamos a algunas personalidades que nos acompañan y nos honran con su presencia en este día. Rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Mateo Aquino Febriget. Vicerrectora de posgrado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Lourdes Concepción. Señor secretario de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones. Y en representación del director del INDRI, nos acompaña Eliseo González. Distinguidos invitados, invitadas especiales, rectores, vicerrectores, profesores, distinguidas autoridades, de manera especial, graduandas y graduandos en esta mañana, sus familiares, amigos, miembros de la prensa, señoras y señores, una cordial bienvenida a este auditorio de la Plaza Cultural Mauricio Báez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda graduación ordinaria del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Es importante destacar que los títulos a ser conferidos con doble titulación en esta mañana son Máster en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid de la Fundación Ortega Marañón. Máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático y Máster en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca. Titulación de la Universidad de Salamanca, Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Igualmente, tendremos algunos estudiantes de la Escuela de Gobierno de las Américas de Funglode que han culminado sus estudios y recibirán su título de la Universidad Aliada. Recordamos que el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global fue aprobado el 13 de agosto mediante resolución 17 del año 2009 del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en virtud de la Ley 139-01. Señoras y señores, aperturamos la agenda que nos ocupa en esta mañana. De inmediato pasamos con las palabras de bienvenida, que en esta ocasión están a cargo del director ejecutivo de Funglode y miembro del Consejo de Regencia del IGlobal. Habla para nosotros el doctor Marco Herrera Beato. Muchas gracias. Buenos días.
Honorable presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, distinguida ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, maestra Ligia Amada Melo Cardona, honorables miembros del Consejo de Regencia del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, doctor Marcos Villamán, rector magnífico del IGlobal, doctora María Elizabeth Rodríguez, vicerrectora académica, licenciada Melisa Martínez Nadal, vicerrectora administrativa y financiera, distinguido doctor Manuel Viloria Mendieta, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y director del Máster en Alta Dirección Pública, doctora Zulima Sánchez Sánchez, de la Universidad de Salamanca y directora del Máster de Derecho de la Administración del Estado. Autoridades académicas del IGlobal, coordinadores académicos y finalmente y sobre todo, distinguidos maestrantes graduandos de esta segunda promoción del IGlobal. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Consejo de Regencia del IGlobal, es un honor dirigirme a ustedes para darles las palabras de bienvenida a esta segunda graduación ordinaria del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En esta ocasión tenemos el privilegio de homenajear a 86 profesionales que el día de hoy reciben sus títulos de Máster en Alta Dirección Pública, Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, Máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica, Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático, Máster en Derecho de la Administración del Estado y Máster en Desarrollo Urbano, Territorial y Sostenible. Quiero ser el primero en transmitirle a ustedes nuestras más sinceras congratulaciones por esta meta alcanzada el día de hoy y compartir la satisfacción que deben sentir cada uno de ustedes y sus familiares en ver sus esfuerzos coronados en esta solemne ceremonia en la cual todos les decimos misión cumplida. Con esta segunda promoción del IGlobal sentimos que hemos dado un pequeño paso, un paso adicional, que nos acercamos poco a poco a la meta, vamos avanzando. Hoy creo que hemos colocado un ladrillo más en la construcción del sueño que desde FUNGLO de IGlobal aspiramos lograr a través del impulso de esta Casa de Altos Estudios. No solo exhibimos hoy la satisfacción de aportar a la sociedad dominicana 86 profesionales con credenciales académicas fortalecidas y forjadas por la más depurada selección de profesores dominicanos en alianza con las más prestigiosas universidades europeas, sino que vemos más de cerca un anhelo acariciado consistentemente por FUNGLO de IGlobal, que es constituirse en un marco de referencia en la excelencia profesional. Crear y fortalecer un cuerpo de egresados que a través de sus logros y ascensos de sus vidas profesionales en el ámbito público y privado, vayan dejando un sello distintivo, vayan marcando la diferencia que solo puede exhibir quienes toman la decisión de optar por el camino de la preparación continua, quienes creen el valor de cultivarse día a día y apostar al trabajo bien hecho, quienes rehúsan a tomar atajos y día a día optan por tomar el camino menos transitado, el que pocos eligen porque es el más tortuoso, pero es el que garantiza la labor realizada por encima de las expectativas y la excelencia profesional. Este será el sello distintivo de los egresados del IGlobal, la superación constante de los estándares establecidos. En este grupo aspiramos que se encuentren los líderes del ámbito público y privado de la República Dominicana, que este proceso que culmina hoy signifique el inicio de este camino que nos proponemos de este FUNGLO de IGlobal y al que aspiramos que ustedes se unan y caminen junto a nosotros en esta jornada para que juntos logremos la visión y el sueño que nos hemos planteado. Los esperamos y contamos con ustedes. Bienvenidos y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Marco Herrera Beato, por sus palabras formales de bienvenida. Continuamos ahora con las palabras de la vicerrectora académica del IGlobal, María Elizabeth Rodríguez. Muchísimas gracias.
Excelentísimo señor expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández. Honorable ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, maestra Ligia Amada Melo. Magnífico rector, doctor Marcos Villamán. Honorable director ejecutivo de FUNGLODE y miembro del Consejo de Regencia, doctor Marco Herrera. Honorable vicerectora administrativa y financiera, licenciada Melissa Martínez. Saludo, aunque no está con nosotros, el ingeniero Ramón Flores, asesor académico de LIG Global. Honorables invitados especiales, doctora Zulima Sánchez de la Universidad de Salamanca. Y al doctor Manuel Villoria de la Fundación Ortega Marañón. Estimados miembros del Consejo de Regencia, invitados especiales, amigos representantes de las instituciones aliadas, rectores y vicerrectores invitados, coordinadores académicos de las ediciones con graduandos, licenciada Alessandra Olivo, doctor Leopoldo Artiles, licenciado Ángel Cano Sención, licenciado José Domingo Contreras, doctor Marino Peña, y profesores invitados, graduandos, familiares y amigos. Queridos graduandos, permítanme felicitarles por haber cumplido la misión. Es coincidencia que Marco Herrera le haya dicho lo mismo. No sé cómo consigo copia de mi discurso. Para nosotros es un orgullo celebrar en el día de hoy la cosecha de su sacrificio. El sacrificio que implica liberarse de la ignorancia, o mejor, el deleite de crecer en conocimiento. Segundo, agradecer a nuestros colaboradores, ya amigos, en las Universidades Aliadas de Salamanca y Pontificia Comillas, y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, nuestro primer aliado. Damos las gracias, pues solo juntos hemos podido lograr lo que hoy celebramos, y muy especialmente agradecemos al doctor Manuel Villoria y a la doctora Zulima Sánchez, presentes en esta graduación, quienes siempre nos han mostrado su compromiso y su apoyo constante. Aprovechamos para dar las gracias también a todos nuestros coordinadores académicos, profesores nacionales e internacionales, asesores de tesis, miembros de los jurados de tesis, al rector y a todo el equipo que lleva el día a día, especialmente a mis dos asistentes que son realmente dos ángeles. A todos ellos nuestras sinceras gracias, pues sin cada uno de ellos este momento no sería posible. También agradecemos a todos nuestros donantes y a los que nos apoyan con becas para nuestros estudiantes, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESI, la Liga Municipal Dominicana, que se encuentra con nosotros el señor Johnny Jones, muchísimas gracias, al Ministerio de Administración Pública, al Instituto Nacional de Administración Pública, al Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico, a la CDEEE y otras tantas instituciones públicas y privadas que apoyan nuestros programas. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, los estudiantes hoy graduandos, pues simplemente sin ustedes no existiríamos. Ya que he dado las gracias, para mí la palabra más linda después de amor y perdón, quiero hacer algo que nunca he hecho. Se trata de rendir cuentas de manera pública de lo que hemos hecho, primero como directora de proyectos y coordinadora de la Escuela de Gobierno de FUNGLODE y luego como vicerrectora académica de LIG Global. El año pasado decía que la primera graduación de LIG Global era un sueño hecho realidad, pues veía como poco a poco institucionalizábamos lo que inició como un proyecto más. Les cuento que el sueño sigue, pues en esta graduación hemos aumentado en más de un 30% el número de graduandos. Hoy se gradúan 84 estudiantes, no 86. El año pasado fueron 60. De estos 84 estudiantes, 51 reciben la titulación de LIG Global para un aumento de más de un 50% comparado con el año pasado. Puede sonar como pocos estos números, sin embargo, debemos tomar en cuenta que LIG Global solo nace hace 4 años y es un instituto pequeño y especializado. Sin embargo, por nuestras aulas han pasado más de 800 estudiantes, solo en los programas de posgrado, sin contar educación continua. Como ya saben, el primer programa de la maestría inició en el 2006 a través de la Escuela de Gobierno de FUNGLODE, que es el antecedente del LIG Global. De estos más de 800 estudiantes, 817 para ser exactos, con ustedes se han graduado 344. Pero no saquen la tasa de graduación, pues dentro de esos 800 estudiantes, tenemos estudiantes del 2010, 2011 y 2012 que aún no han terminado y tienen oportunidad de graduarse, pues nuestro reglamento académico les permite concluir sus estudios dentro de 4 años. Como los números son importantes, les diré
que, como ya le he dicho, nuestra primera maestría inició en 2006 con alta dirección pública, que ya va por la séptima edición, y el próximo trimestre iniciará la octava edición. Luego, la maestría de regulación del sector eléctrico en el 2007. En el 2008 ofrecimos 3 maestrías adicionales, 2 con la Universidad de Salamanca, Ciencia Política para el Desarrollo y Derecho de la Administración del Estado. La otra con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la de Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. En el 2010 se suma una tercera maestría con la Universidad de Salamanca, que es la de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Y el año pasado iniciamos 4 programas nuevos: Relaciones Internacionales con el Instituto Ortega y Gasset, Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales con la Universidad París I, la Sorbona, Panteón Sorbón, la especialidad en Pensamiento Complejo, Ciencias de la Complejidad y Teoría del Caos, y el doctorado para nuestros egresados en alta dirección pública. A principios de este año iniciamos con la Universidad del País Vasco la maestría en Tecnología, Aprendizaje y Educación, que conduce a doctorado. Próximamente iniciaremos una nueva maestría en Negocios Internacionales con la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Si hacemos la matemática, es prácticamente 2 programas de maestría por año, lo que es un ritmo bastante significativo para un instituto pequeño. Nuestros próximos pasos van en la dirección de consolidar estos programas y fortalecer toda la estructura institucional, logística, normativa, procedimientos, infraestructura tecnológica y recursos humanos que le sostienen. Pero además, quiero decirles que hemos organizado 15 viajes académicos internacionales. Estos viajes le ofrecen de manera opcional y siempre nos acompaña un buen grupo. El objetivo principal de los viajes académicos es que los estudiantes conozcan su universidad en España. Se le organiza una semana de seminarios, conferencias, visitas culturales y a instituciones relevantes a sus estudios en la maestría. Desde el primer año, en el 2007, hemos ofrecido a los estudiantes viajes académicos a España y por primera vez este año fuimos a París para que los estudiantes conocieran su universidad París I. Aprovechamos y le llevamos a Estrasburgo, donde nos recibieron el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Durante estos viajes académicos, los estudiantes han ido a lugares maravillosos e inolvidables, la mayoría de ellos patrimonio de la humanidad, como son Toledo, Salamanca, Alcalá de Henares, Ávila, Mérida, Plasencia y Trujillo, estos 3 últimos en la comunidad de Extremadura. Uno de mis favoritos sigue siendo La Alberca, pueblo medieval y declarado sitio histórico, y donde nace la doctora Zulima Sánchez, hoy aquí con nosotros. Y si por casualidad queda algún hueco en la agenda o por casualidad algún día de fiesta en España, tenga por seguro que los estudiantes lo aprovechan al máximo. Por ejemplo, van a conocer los pueblos aledaños como son Zamora, famoso por su cocina, Tordesillas en Valladolid, famoso por el tratado firmado en 1494 entre la monarquía española y el Reino de Portugal. También ha ido a Peñafiel a visitar el Museo del Vino, donde tomaron un curso de enología y luego finalizaron el día a día en una de las bodegas más impresionantes de la Ribera del Duero. La verdad que se aprovecha el tiempo, y no solo yendo de compras, ¿verdad, chicas? Hoy en día se destacan las empresas e instituciones que agregan valor a sus servicios, por lo que entendemos que estos viajes académicos hacen precisamente eso, dar un toque especial a la experiencia académica que reciben nuestros estudiantes, y estamos seguros que es una tradición institucional que los estudiantes valoran y disfrutan. También hemos agregado valor e innovado a la hora de incluir la asignatura Metodología y Técnicas de Investigación Social en nuestras maestrías, con el fin de que los trabajos asignados y la tesis tengan una mayor calidad. Aquí los profesores Pedro Ortega y Leopoldo Artiles han sido clave. El profesor Ortega está disponible durante todo el año para apoyar en ese sentido. Esta innovación nos ayuda a evitar el plagio en nuestra institución. De esta manera, intentamos asegurar la originalidad de los trabajos recibidos. Tenemos pendiente desarrollar las investigaciones propias del IGlobal. Mientras tanto, tenemos 344 investigaciones valiosísimas y disponibles para el público en la Biblioteca Juan Bosch. Y se trata de la tesis de nuestros egresados. Solo para resaltar algunas de las que este año graduándose tenemos. Tenemos tan importante como la de estudios de casos sobre la reforma del sistema presupuestario dominicano, tan innovadora como el
rol del Consejo de Ministros como instancia coordinadora de los asuntos del gobierno 2008-2010, tan específico como la propuesta de diseño y construcción de una estación de bomberos en la zona turística de Punta Cana, Bávaro, tan sensibles como la responsabilidad del Estado ante las privaciones de la libertad de manera irregular en ocasión de un proceso penal, o asentamientos precarios y producción social de vivienda en la República Dominicana, implicaciones y perspectivas, tan polémica como el derecho administrativo sancionador para la protección del consumidor, análisis de la polémica jurídica sobre la potestad sancionadora del proconsumidor según la Ley 358-05, tan real como clientelismo político, participación electoral y pobreza en las elecciones de la República Dominicana, tan urgente como análisis del sistema educativo haitiano y de las iniciativas del gobierno de Joseph Michel Martelly en materia de políticas públicas, o eficiencia energética en el subsector electricidad en República Dominicana, propuestas para desarrollar su potencial en materia de eficiencia en el uso de energía eléctrica, tan sensibles al medio ambiente como la importancia del catastro en el ordenamiento territorial, categorías de manejo establecidas de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, número 202-04, o las centrales eólicas y su impacto positivo en el desarrollo sostenible de la República Dominicana, o de interrogantes interesantes como espacio público y democracia en la República Dominicana. ¿Cuán público es nuestro espacio público? Bueno, pueden respirar, pues no pienso mencionar la 84 tesis. Pero sí le invitamos a todos, incluyendo al presidente Fernández y al Consejo de Regencia, a conocer todas estas importantes investigaciones sobre la República Dominicana. Y le invitamos a ustedes, los graduando, a que formen parte del círculo de egresado y que desde esta plataforma den a conocer estas importantes investigaciones y gran aporte a nuestra sociedad, pues ya la directiva del Consejo ha decidido que todos los años va a publicar la mejor tesis. De igual modo, hemos hecho un archivo digital del material de lectura de todas las asignaturas, congresos y seminarios y de todos los trabajos de los estudiantes, incluyendo sus tesis. Hemos aplicado evaluaciones de nuestros programas para cada asignatura, donde no solo pedimos a los estudiantes que evalúen a los profesores, coordinadores y la logística, pero también le pedimos a los profesores que evalúen nuestra institución, desde la gestión del pasaje, recogida en el aeropuerto, hasta la puntualidad de los estudiantes y la calidad de su participación. Y a principios de la próxima semana le estaremos enviando la última evaluación a nuestros estudiantes casi egresados, una evaluación general que evaluará los servicios ofrecidos, incluyendo la asesoría de tesis y la organización de esta graduación. Ya que creemos firmemente en el global, que solo evaluando nos podremos mejorar continuamente. Como egresada de universidades en Estados Unidos, reconozco el valor y el aporte de los egresados. Y por esto hemos insistido desde la primera graduación en la creación del Círculo de Egresados, formalmente constituido en el 2010, como podrán ver en los estatutos en nuestra página web. Y recientemente, bajo el liderazgo del señor Frederic Vergès, organizaron su primer desayuno con una conferencia magistral del doctor Fernández con más de 600 invitados. Estimados, se preguntarán cuál es el resultado de todo lo que le he contado. El resultado es que tenemos cientos de profesionales que, gracias a esta formación de alto nivel, pueden ser mejores ejecutivos y tomar mejores decisiones en aras de una mejor sociedad. Son profesionales que aquí han hecho vida académica y juntos han creado una nueva red de profesionales que trabaja para enfrentar los retos aún pendientes del país. En adición a los números, también queremos resaltar la calidad de los programas. Si en algo podemos competir, es en la calidad de nuestros programas en alianza con las universidades de reconocido prestigio mundial y con los mejores profesores locales. Podemos decir que en el iGlobal somos captadores de talento. No solo hacemos alianzas estratégicas con universidades de prestigio comprobado, pero también tenemos mucho cuidado a la hora de seleccionar la coordinación académica y el profesorado. De nuestros profesores extranjeros, casi el 100% tiene su doctorado. Y todos nuestros profesores locales tienen nivel de maestría o más, como requiere la MESI. Y todos son de gran reputación profesional y excelencia académica. Gracias a nuestra calidad académica, nuestros egresados se encuentran bien posicionados, muchos de ellos en cargos de alta responsabilidad, como son ministros, viceministros, directores y altos ejecutivos,
tomando importantes decisiones e implementando políticas públicas. ¿Y qué debemos de hacer de manera urgente en el global? Debemos continuar diversificando la oferta académica y, más importante, investigar. La investigación es clave para el avance de cualquier institución académica. Y nosotros tenemos muchos recursos humanos que podemos aprovechar. Por ejemplo, con los profesores internacionales y nacionales, nuestros estudiantes activos y regresados. El global debe posicionarse para poder incidir en el debate y para que valoren positivamente nuestras opiniones, deben investigar y ser pioneros en investigaciones de punta. Presidente, miembros del Consejo de Regencia, señor rector, en sentido general, estas son mis cuentas. Graduandos, para mí es gratificante saber que el trabajo realizado facilita que ustedes hayan adquirido unos conocimientos de óptima calidad y de excelencia académica como reza nuestro norte institucional y que en consecuencia puedan hacer mejor su trabajo y tener un día a día más fructífero. Nosotros le hemos facilitado la teoría, pero permítame darle el consejo de la importancia de tomar decisiones y aprovechar el tiempo. Personalmente, creo solo Dios se puede dar el lujo de dejarles las cosas al tiempo, pues para Él el tiempo no existe. Y si lo hacen, bueno, aténganse a las consecuencias, pues como diría José Ortega y Gasset, el ser humano está condenado a decidir. Esta idea tan profunda la resalta Julián Marías en su introducción al libro Rebelión de las Masas. Nuestra gestión no solo se realiza con palabras e intenciones bonitas, hay que accionar y accionar efectivamente. Para accionar se necesita dedicar mucho tiempo, seguimiento y constancia, y claro, mucho valor, pues siempre es más fácil no hacer nada y dejar las cosas al tiempo. Por lo que le exhorto a no tener miedo cuando tomen decisiones y a no tener miedo a los cambios que esto puede implicar. Recuerdo que me impactó mucho el lema de la universidad donde hice mi maestría: The only constant is change, es decir, que lo único constante es el cambio. Y esto es cierto, pero yo prefiero y quiero reformar este lema para que rece: lo único constante es Dios. La idea o objetivo final en todo lo que hacemos, incluyendo el por qué perseguimos la educación, es la libertad. La libertad de la ignorancia, la libertad para desarrollarnos y lograr nuestro potencial, la libertad para regresar a nuestra fuente que es Dios. En fin, ustedes han recibido mucha teoría en los últimos casi 2 años, y para algunos casi 3. Yo prefiero dejarles con una idea sencilla, y es esa: lo único constante es Dios. Graduandos, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que aprovechen al máximo su tiempo, den siempre lo mejor de sí, traten de sacar lo mejor de los demás, pregúntense siempre cómo pueden superarse a sí mismos, y por favor no pierdan las buenas relaciones que han construido aquí, pues en 10 o 20 años no se recordarán perfectamente de las teorías aprendidas, pero sí de las experiencias vividas con sus profesores y colegas de las maestrías. Por último, recordarles que con el conocimiento viene más responsabilidad, por lo que todos esperamos más de ustedes. Deseamos que ustedes se mantengan cerca del global, como les dije en la bienvenida y se lo repetimos. Esta es su casa académica, nuestra fortaleza o debilidad depende de ustedes. Les animamos a organizarse desde el círculo de egresados. Le animamos a organizar desde el círculo de egresados cuantas actividades, foros, investigaciones, viajes académicos, debates abiertos quieran, pues en FUNGLODE y el IGLOBAL siempre estaremos a su disposición. Mi sueño es que ustedes sean creadores de opinión pública y que se le tome en cuenta y se le valore por sus aportes a nuestro país. Sé que así lo harán. Nuestra esperanza en el global es que la formación que ustedes recibieron en estos 2 años, como digo, casi 3 para algunos, vaya hacia esa dirección. La construcción de líderes conscientes de su compromiso con el progreso del colectivo. Que la titulación que reciban hoy sea un recordatorio constante de ese compromiso. La construcción de una sociedad más democrática, solidaria y justa. Les reiteramos en nombre de todo nuestro equipo en FUNGLODE y Global e instituciones aliadas nuestras sinceras felicitaciones por haber concluido exitosamente sus estudios de posgrado. Hoy cierra un proyecto de su vida que le abrirá muchas puertas para iniciar otros, pues la vida se trata de eso,
inicio y cierre de proyectos, retos y logros. Para concluir mis palabras, si hay algo que quiero que permanezca con ustedes es que estamos condenados a ser libres y decidir. Y para mejorar, el cambio debe iniciar por nosotros mismos. Ese es el gran regalo de la vida. Disfruten este nuevo logro bien merecido. Muchas gracias. Vicerrectora académica del I-Global, María Elizabeth Rodríguez. Continuamos y a continuación vamos a recibir en representación de la Fundación Ortega Marañón las palabras del doctor Manuel Viloria Mendieta. Muy buenos días, señor presidente Leonel Fernández, señora ministra de Educación Superior, señor director ejecutivo de FUNGLODE, don Marco Herrera, excelentísimo y magnífico señor rector, señoras y señores vicerrectores académicos, representantes de las universidades, coordinadores académicos, miembros del Consejo Rector, alumnos, egresados ya, profesores, en primer lugar a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por invitarme, muchas gracias por el excelente trabajo desarrollado para realizar este extraordinario acto. Si alguien viniera ahora mismo del futuro y tuviéramos que explicarle cómo es este mundo, creo que difícilmente podríamos encontrar palabras sencillas, narraciones fáciles. Este mundo es muy complejo. Este es un mundo en el cual, así como antes podíamos a través de las ideologías o a través del falso conocimiento dar explicaciones sencillas, en este mundo eso ya no vale. No vale porque hay cada vez más investigación, hay cada vez más conocimiento, hay cada vez más desarrollo científico que nos permite ver la realidad como es, extraordinariamente compleja y paradójica. Hay un mundo que se globaliza económicamente, pero si vemos quién es el actor principal del desarrollo de esto que llamamos capitalismo del siglo XXI, de esto que llamamos el avance de la economía de mercado, el actor más importante es el Partido Comunista Chino. Paradójico. Si analizamos esto que llamamos globalización política, ese avance importante de la democracia, nos damos cuenta de que ese avance de la democracia tan importante genera múltiples demos, múltiples sociedades conscientes de sus derechos, preocupados por su bienestar, que hacen muy difícil, a su vez, que se resuelvan los problemas comunes de toda la humanidad, porque cada uno tiende a lo suyo. ¿Qué les voy a contar yo desde Europa sobre este tema? Y así, continuamente, hablamos de desarrollo, de globalización cultural, y ahora mismo vemos cómo en Egipto miles de personas están muriendo ante las dificultades, ¿verdad?, que la cultura y la religión nos plantean para el desarrollo democrático cuando estas ideologías, cuando estas religiones se interpretan de forma fundamentalista. En suma, que la cultura sigue teniendo un papel importantísimo en todo el mundo y la cultura es diversa, compleja. Hemos reducido enormemente la pobreza, sobre todo gracias al avance, lógicamente, de la economía china y de la economía india, pero al mismo tiempo la desigualdad se dispara. Y todos sabemos al mismo tiempo también que cuanto más se avanza en la construcción de bienestar colectivo, más difícil es sostenerlo medioambientalmente. Un mundo lleno de paradojas. El conocimiento, en consecuencia, no nos da respuestas fáciles. Y el conocimiento nos obliga a ser valientes, a enfrentarnos a la realidad y a tener que ver que todo aquello que soñábamos muchas veces no es cierto, que todas aquellas buenas ideologías que nos guiaban, que nos dirían muy sencillamente cómo resolver los problemas, son falsas, que tienen una enorme parte de falsedad. Cuanto más conocemos, más importante es ser valientes para descubrir que la verdad es dura en ocasiones. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos por qué
conocer, ¿no? Es mejor, con la famosa metáfora estoica, ser un cerdo feliz que un hombre con conocimiento, que una mujer con conocimiento. Y esto nos lleva más aún al famoso problema de por qué actuar moralmente, por qué ser virtuoso, ¿no? Yo, frente a esto, algunas respuestas podrían ser las siguientes. Primero, no hace falta leer una vez más a Aristóteles y reconocer las verdades que hay en la ética Nicómaco para entender que las virtudes nos ayudan de alguna forma a ser felices. Trabajar duramente, esforzarnos, sacrificarnos por los nuestros, ser prudentes, ser sensatos, ser justos, nos ayudan de alguna manera a ser más felices. Eso es lo que él llamaba eudaimonía. Nos ayudan, en consecuencia, a alcanzar la eudaimonía. Y muchas veces también sabemos que cuando conseguimos las cosas desde la falsedad, desde la mentira, aunque tengamos éxito, eso no nos produce la satisfacción íntima que nos produce cuando a veces no conseguimos todo, pero hemos dado todo lo que debíamos dar para conseguirlo. En consecuencia, probablemente es muy exagerado pensar que siempre la virtud nos da felicidad, pero es cierto que la virtud nos acerca mucho hacia la felicidad. Pero al mismo tiempo, y desde la psiquiatría también sabemos que cuando el ser humano centra toda su conducta en el día a día, en el placer inmediato, cuando pierde el sentido de su vida, se autodestruye. El ser humano necesita dar un sentido a su vida. Y en consecuencia, nuestros actos diarios siempre suelen tener, sobre todo los de las personas prudentes, sensatas, virtuosas, suelen estar vinculados a un fin superior, y este fin superior suele ir vinculado a unos valores, a unos principios, a un sentido último de nuestra vida. Cuando tenemos eso, probablemente muchas veces no seremos felices, pero sí es cierto que somos mucho más capaces de superar el sufrimiento. Sufrimiento que está ahí constantemente, acercándonos, ¿no? Y ese sufrimiento llega, y cuando ese sufrimiento llega, la capacidad de renacer, lo que llaman ahora resiliencia, es mucho más fuerte cuando alguien tiene un sentido en su vida y es capaz de articular sus actividades en torno a estas ideas, a estos principios, a estos valores, a estos fines que justifican su trabajo y su vida. Finalmente, permítame recuperar alguna idea platónica, en los diálogos en Filebus o en Gorgias, cuando Platón dice que ciertamente nosotros tenemos que buscar, lógicamente, el progreso, nuestro bienestar. Cuando lo buscamos bien, eso nos da satisfacción. Cuando no lo buscamos bien, no nos da verdadera satisfacción. Alguien que busca el placer inmoderadamente se convierte en un vicioso, y un vicioso no es feliz. Un vicioso no es feliz. Genera una enorme angustia, una vida dominada por el vicio, dominada por el placer inmediato, sin capaz de sacrificarse, ¿no? Y entonces, ciertamente, cuando nosotros, a través de nuestro esfuerzo, ¿verdad?, de nuestro trabajo, buscamos conseguir objetivos, detrás de todo eso hay una virtud que estamos consolidando, y la idea platónica es que detrás de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo por progresar, como ustedes están haciendo, académica, progresar profesionalmente, detrás de todo esto, ustedes están consolidando una virtud enormemente importante, que es la virtud de la disciplina, la virtud del autosacrificio. En última instancia, ustedes están aprendiendo a ser libres, porque el ser humano es verdaderamente libre cuando, como diría Ortega, tiene un camino, tiene una meta, es como un arquero que tiene un camino, sabe por dónde debe ir, sabe qué es aquello que realmente aportará más a él y a la comunidad, desarrollándose. Y cuando sabe cuál es ese camino y lo sigue, es libre. Y es esclavo cuando, sabiendo por dónde debe ir, es incapaz de ir por ese camino porque los placeres inmediatos, la falta de disciplina, no le dejan ir por ese camino. En consecuencia, ustedes, a través de este programa, han adquirido un título profesional. Yo espero sinceramente que les sirva enormemente, que les sirva en su vida. Y por eso ustedes tienen que estar orgullosos, han hecho un trabajo y lo han conseguido, pero creo que hay dos elementos fundamentales que no podemos olvidar. Uno, que ustedes a través de este curso han conseguido algo mucho más importante, han conseguido ser más virtuosos, han conseguido desarrollar mucho más
la capacidad de sacrificio, la capacidad de disciplina, el trabajo, el saber controlar los impulsos inmediatos y muchas veces quedarse hasta las 3 de la mañana para acabar un trabajo, sabiendo lo duro que es eso, sabiendo lo difícil que es muchas veces dejar de lado a la familia para conseguir estos fines. Pero ustedes lo han conseguido y a través de eso ustedes son más virtuosos, han desarrollado unas virtudes. Estoy seguro que eso les recompensará, en el sentido de que probablemente les hará más felices. En ocasiones, ciertamente, el ser virtuosos no nos da felicidad inmediata. Aquí tenemos un presidente de la República que sabe muy bien que muchas veces el ser virtuoso, el dedicarse a la patria, el dedicarse al trabajo, el muchas veces tener que tomar decisiones difíciles nos deja sin dormir. Nos hace encontrarnos muchas veces con el dolor, con la dificultad, pero sabiendo que detrás de todo esto hay algo superior, hay un trabajo a largo plazo que encontrará su sentido. Y ustedes también, igual. Probablemente las virtudes en ocasiones nos llevan a pensar qué sentido tiene esto, pero a largo plazo yo creo que cuando uno mira hacia atrás en su vida, encuentra perfectamente ese sentido. Y finalmente, con esto acabo, creo que el conocimiento, la sabiduría, no siempre nos da respuestas fáciles, como decía antes, no siempre nos da, nos lleva a una articulada respuesta a los problemas existentes perfectamente coherente, con todo perfectamente diseñado y además que responde a lo que nosotros queríamos, responde a los valores que nosotros creemos o con los que nos sentimos más felices. Porque realmente la sabiduría y el conocimiento, como les decía antes, hoy nos lleva a muchas complejidades, a la sensación de que muchas veces tenemos que seguir investigando, conociendo, que muchas cosas que conocemos son tristes, que no es sencillo acabar con la pobreza, que es muy difícil acabar con la desigualdad, que es muy difícil el desarrollo económico sostenible, que son tan difíciles tantas cosas, ¿no? Y esto muchas veces pues, nos puede llevar a una cierta sensación de tristeza, pero al mismo tiempo con esto creo que somos todos mucho más libres. Ahora yo les animo a que tras todos estos meses de conocimiento y de desarrollo de sus habilidades sigan adelante en la vida y les pido un último acto de virtud y es el coraje, la valentía para decir la verdad científica, la verdad basada en el conocimiento empírico, porque solo a través de eso podremos ir construyendo políticas públicas mucho más eficaces y eficientes. Desde luego que no vamos a dar la respuesta a todos los problemas del mundo de un día para otro. Desde luego que no vamos a conseguir que todo el mundo sea feliz todos los días de su vida, pero estamos contribuyendo, sin lugar a dudas, a mejorar de forma modesta, de forma diaria, ese trabajo común y colectivo que se llama hacer patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Viloria Mendieta, por sus palabras en representación de la Fundación Ortega Marañón. Y en representación ahora de la Universidad de Salamanca, habla para nosotros la doctora Zulima Sánchez Sánchez. Buenos días. Presidente de la Fundación Global y Democracia, expresidente, señora ministra, señor rector, director ejecutivo, vicerrectoras, fundamentalmente, además de a todos los coordinadores académicos que sabemos el duro trabajo que hacen, muy especialmente a los alumnos y a los familiares que hoy realmente reciben su premio final por el esfuerzo que entre todos los que estamos aquí y que hemos venido de allí también hemos hecho a través de email, utilizando las nuevas tecnologías y recurriendo a las cosas de siempre. Parece que don Manuel Villoria y yo nos hemos puesto de acuerdo en el avión para hacer los discursos, pero no es así.
es coincidencia. Él ha hecho referencia esencial a cómo se debe aplicar el conocimiento que han adquirido en el presente, y yo creo que es esencial que no olvidemos tampoco los valores del pasado. Y como represento en este acto a la Universidad de Salamanca, por una vez no hablaremos de lo de hoy, de principios, de leyes recién aprobadas, y hablaremos del pasado, de el pasado que siempre tiene que estar presente en todo lo que hacemos. Así que celebramos hoy con las instituciones que estamos aquí representadas una legendaria fiesta, la del acceso al conocimiento y la asunción del compromiso que está aparejado al saber. Un compromiso que hoy refuerzan aquí, ante las autoridades de Global, ante sus compañeros, ante nosotros, ante sus familias, al recibir un diploma que implica el reconocimiento de una serie de derechos, pero también obligaciones. No solamente el diploma que van a obtener reconoce derechos, implica obligaciones, entre ellas el arrojo y la valentía, ¿no?, que a la que se hacía referencia antes. Un conjunto de obligaciones sobre las que ahora vamos a reflexionar. Sí que antes deberíamos agradecer, aprovecho la oportunidad para agradecer al presidente Leonel Fernández, al rector y a todos los miembros de Global, a los representantes de nuestras instituciones, que desde un principio hayan apostado por este complejo proyecto, un proyecto como este, apasionante, desafiante, pero que es la apuesta por la educación. En el libro de Luis Mateo Díez, Las lecciones de las cosas, se relataba así de forma novelada un viaje que hacían Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Manuel Bartolomé Cosío para crear una institución docente. Esto recuerda algo que sucedió aquí hace tiempo. Y se recogían allí estas palabras: educación o extinción, recordó Gumersindo. O nos educamos o nos extinguimos. O sabemos o no sabemos nada. Si nada sabemos, nada somos. El que nada sabe, en la ignorancia se diluye, sin libertad ni conciencia. Parece que el esfuerzo merece la pena. Rousseau recuerda que la juventud es el momento de estudiar la sabiduría y la vejez el de practicarla. Aristóteles recordaba la importancia de no perder el vicio del estudio nunca. Muchos aquí, no tan jóvenes, sí que lo son, porque siguen estudiando y hoy son egresados. Y de lo importante del hábito de estudio, que también antes hemos mencionado, lo importante de mantener ese hábito de estudio, seguir leyendo y aprendiendo. Así que no lo pierdan y sigan adelante con él y también con estos compromisos que hoy asumen. Y como les digo que represento en este acto a la Universidad de Salamanca, primera universidad que existió en España y formadora del conocimiento basado en ese compromiso y que como siempre se envuelve en luces y sombras, vamos a recordar algunos momentos emblemáticos vividos en la Universidad de Salamanca entre luces y sombras. El primero de ellos en el siglo de oro, en el momento del pensamiento jurídico-político, el siglo de oro del pensamiento político-jurídico en el siglo XVI. Allí se idearon algunos de los principios básicos de las relaciones entre los pueblos y allí tuvo origen el derecho internacional y que marca las relaciones hasta hoy, las relaciones humanas. ¿En quién pienso de la Universidad de Salamanca? Seguro que algunos ya saben en quién, en Francisco de Vitoria, que en 1532 escribió Relectio de Indis, en el que se conceptualizaban los principios generales, no solo del derecho de gente, de las relaciones entre los pueblos, de las convivencias, sino probablemente también el germen de los derechos humanos. Pues bien, en aquellos años, cerca de Salamanca, en la Universidad de Valladolid, el emperador convocaba habitualmente a diferentes sabios para debatir de cuestiones de ultramar también y mandó callar a esos frailes que venían de Salamanca, entre ellos
a Francisco de Vitoria, de Vitoria, cuando le recordó que los indígenas debían ser tratados como súbditos de la corona con derechos y obligaciones. Otro episodio, antes recordar que Francisco de Vitoria fue encarcelado por la Inquisición unos años. Nunca se calló y cuando volvió a la universidad, el primer día de clase, después de haber estado en prisión y no haber podido hablar, dijo, como decíamos ayer, que probablemente les suene esta frase. El segundo hecho, Universidad de Salamanca, siglos XVI y XVII, la administración imperial de los Austrias forma a sus abogados para trabajar en los consejos del imperio y los forma en esa universidad. Un ejemplo, Palacios Rubios, un eminente, ilustre y buenísimo jurista que elaboró algunos dictámenes que justificaban, por ejemplo, la conquista por la fuerza de Navarra y autor también del requerimiento o documento notarial que se leía a los primeros pobladores de América en perfecto castellano antiguo. Se les formulaba el requerimiento en el que se les obligaba a rendirse a la corona y jurar y acatar la religión católica, que por supuesto ellos no entendían. Al no hacer ninguno de los dos actos, aquellas personas se sentían legitimadas para tomar sus tierras, sus mujeres, pero ya digo, excelente jurista. El 12 de octubre se cumplirán 77 años de un acontecimiento estremecedor, el tercero que traemos aquí, que tuvo lugar entre las paredes del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuyos protagonistas principales fueron Millán Astray, que fue un general que luchó para el Ejército Nacional, y Miguel de Unamuno, rector hasta aquel día de la Universidad de Salamanca. El debate se calentó y el general gritó abajo la inteligencia y el rector dijo, este es el templo de la inteligencia y yo, su sumo sacerdote, estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Así que, bueno, parece que está justificado el seguir engrandeciendo el conocimiento para tener más razones en la lucha. Y por último, quiero compartir con ustedes un ceremonial, el de investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Salamanca, que se hace en latín, así que por eso lo he traducido. Y lo quiero compartir porque quiero hacerles recordar y hacer pensar y que hagan suyo en el día de hoy el contenido. Se coloca un birrete, como el que ustedes tienen, bueno, parecido, y cuando se le coloca el birrete al doctorando se le dice, recibe el ornamento de la cabeza con borla para que con él no solo sobresalga sobre los demás sombreros que se veían en la calle, sino que también, como con el yelmo de Minerva, estéis protegidos para la lucha. Así que lo que tienen en la cabeza no solo hoy les hace destacar con respecto al resto del público, sino que tienen que llevarlo puesto para la lucha que también el profesor antes les indicaba y también las demás autoridades que les han hablado. Un anillo se entrega a los doctores, simboliza la sabiduría, se te ofrece voluntariamente como esposa en perpetua alianza y muéstrate digno esposo de tal esposa. Así que tienen la sabiduría y tendrán que mostrarse dignos de ella durante todo el tiempo que realicen, sobre todo sus actos públicos y desarrollen su trabajo. Se les entrega un libro abierto y se dice, he aquí el libro abierto para que abras los secretos de la sabiduría, y se les entrega cerrado. He lo cerrado para que dichos secretos, según convenga, los guardes en lo más profundo de tu corazón. Os doy la facultad de enseñar, comprender e interpretar. Esperamos que realmente lo hayan conseguido. Por último, abrazos
que les doy todo, a todos desde aquí. Así termina el rito. Ven por fin a los anhelados abrazos, con ellos y con el ósculo de la paz y del amor eterno, que serán testimonio del afecto que he desligado conmigo y con nuestra alma mater, en este caso la Universidad de Salamanca y el iGlobal. Por último, se les hacía hacer un juramento. Juráis a Dios ante la cruz y los santos evangelios que vosotros, tocados siempre y dondequiera que estuvierais, haréis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad y ayudar siempre y prestarle favor, ayuda y consejo a las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requeridos. Espero que cumplan con estas obligaciones, que asesoren y ayuden a la ardua tarea del ejercicio del poder, recordando todo lo que en estos últimos meses han aprendido, interiorizándolo y, si me permiten, aplatanándolo, para que ayude a mejorar la realidad de este extraordinario país. Y espero que no olviden que son egresados por iGlobal, pero también por la Universidad de Salamanca, y que eso implique el compromiso de ayudar al crecimiento del conocimiento. Así que serán bienvenidos a impartir clases, a estudiar su doctorado, y espero que, como dicen los versos de José Hierro, cuando paseaba por Salamanca, les haya pasado o les pase eso de pisé las piedras, las modelé con el sol, supe que había allí un secreto de paz, un corazón latiendo para mí. Espero que encuentren un secreto de paz y que algún día les permita regresar a estudiar o a enseñar. Tienen sus puertas abiertas y a todos los que allí trabajamos a su entera disposición. Y también espero que no obliguen las obligaciones que han contraído hoy, ni lo que hicieron gente que pasó por la Universidad de Salamanca, su compromiso con el estudio y con la enseñanza y la transferencia del conocimiento. Y termino con una frase del antiguo rector Unamuno: a veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Yo soy fundamentalmente palabra, no hablar es morir, y sinceramente, a morir no estoy dispuesto. Así que vivan, hablen y trabajen por este país y por sus gentes. Y enhorabuena a todos. Doctora Zulima Sánchez Sánchez, en representación de la Universidad de Salamanca. Bien, señores, pues de inmediato vamos a iniciar la entrega formal de los diplomas a los distinguidos graduandos y graduandas. Recordándoles a ustedes la logística, se van a mencionar cada uno de los másters, se ponen de pie, subimos por el lado derecho nuestro, recibimos el diploma, bajamos al lado izquierdo, firmamos el libro de títulos y ocupamos nuestros asientos. Vamos a solicitar y a invitar al presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, al señor rector Marcos Villamán y a la vicerectora académica María Elizabeth Rodríguez colocarse en la parte frontal delante de nuestra mesa de honor. Y vamos a iniciar con el máster en alta dirección pública y para esto llamamos al doctor Manuel Viloria en representación de la universidad. Por favor, las autoridades se colocarán en el lugar correspondiente y nosotros solicitamos los graduandos de alta dirección pública ponerse de pie e iniciar el desfile para recibir cada uno de sus certificados hacia el lado derecho. Las autoridades, por favor, el centro. Presidente de la Fundación Global, señor rector, ocupar el centro, la parte frontal de nuestra mesa de honor, disculpe, un cambio de logística, por favor. Pueden iniciar los graduandos el desfile para recibir de inmediato de mano de las autoridades los certificados correspondientes a los graduandos del máster en alta dirección pública. Thank you.
Una vez colocados los graduandos del máster en alta dirección pública y las autoridades junto al director de este máster, Manuel Viloria Mendieta, iniciamos el llamado de cada uno de ellos. Romina Altagracia Alvarado García. Nos ubicamos para la foto oficial con cada uno de los graduandos y las autoridades. Continuamos. Matea Bautista Mota. Elizabeth Alexandra Castillo Canela. Vladimir Céspedes Vázquez. Melissa del Carmen Cuevas García. Julio Aníbal Fernández Javier. Martín Francos Rodríguez.
Guaroa Guzmán Ibe. Félix Antonio Hernández Vargas. Walquiria Marien Liriano González. Juana Altagracia Pérez Castillo. Carmen Reneida Reyes Vargas. Evelyn Raquel Román Morales. Kenia Orquídea Sánchez Félix. Alejandra del Pilar Sandoval Salas. Viva profesores, viva la
Giselle Yajaira Santana Alcántara. Rosa Maritza Altagracia Toribio Marmolejos. Muchas gracias a las distinguidas autoridades que nos han acompañado en esta entrega del Máster en Alta Dirección Pública. Favor ocupar sus asientos. Y queremos destacar que, aunque no está presente con nosotros, también tenemos a la graduanda Ángela Joanna Clark Santos, del Máster en Alta Dirección Pública, que por algunos motivos pues no ha podido estar con nosotros, pero también se ha investido en este día. De inmediato vamos a recibir, y en representación de los distinguidos graduandos de este máster en alta dirección pública, a uno de ellos que va a hablar en representación de sus compañeros. Llamamos al señor Martín Francos Rodríguez. Palabras de gracias en nombre de los graduandos del máster en alta dirección pública. Buenas tardes a las autoridades, invitados, graduandos y amigos y público en general. Es para mí un honor pronunciar en nombre de mis compañeros del Máster de Alta Dirección Pública estas palabras de agradecimiento. Para nosotros ha sido una gran experiencia profesional finalizar el Máster de Alta Dirección Pública ofrecido por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Este programa vino a llenar un vacío en la oferta educativa dominicana, la cual es amplia en programas de estudio dirigidos hacia la empresa privada, pero en cierta medida ignoraba las necesidades particulares de la administración pública. El surgimiento de este máster ha permitido a varias decenas de funcionarios de la administración pública prepararse con las herramientas y elementos especializados para la aplicación en el servicio público. Los conocimientos y habilidades recibidos en este máster los podemos resumir en tres ámbitos. El primero tiene que ver con la planificación estratégica, la gestión de recursos humanos, la organización, el presupuesto y la administración financiera del sector público. El segundo es sobre la toma de decisiones y la resolución de problemas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y el tercero, la organización del Estado, considerando el derecho administrativo, la descentralización y las relaciones intergubernamentales. En este sentido, los conocimientos adquiridos durante los cursos del máster nos han permitido dimensionar la magnitud de las reformas institucionales llevadas a cabo en la República Dominicana en la última década. Mientras las reformas en la década de los 90 se concentraron en el ámbito económico, como fueron las reformas arancelarias, tributarias y laboral, por citar algunas, en el presente siglo las reformas se han enfocado en los temas institucionales. Los niveles de desarrollo socioeconómico de las naciones más avanzadas se vinculan con la puesta en práctica de sistemas de administración pública basados en la profesionalización y la meritocracia. De ahí la importancia de la Ley 41 del 2008 de Función Pública, la cual ha permitido ir implementando un sistema moderno de carrera administrativa con servidores públicos profesionales, donde se establecen los derechos y deberes de los mismos. Es preciso señalar que la mayoría de los graduandos de este máster forman parte ya de dicha carrera. Dentro de las reformas realizadas, citamos además la que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que tiene la misión de conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión,
seguimiento y evaluación de las políticas para el desarrollo sostenible, y del cual es fruto la Estrategia Nacional de Desarrollo. Podemos citar además la reforma de la Administración Financiera del Estado, que comprende los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad gubernamental y compras y contrataciones. Para finalizar, queremos manifestar que es un orgullo y una gran felicidad para nosotros saber que hoy logramos uno de nuestros sueños y que el esfuerzo que hicimos durante año y medio al fin tendrá una recompensa. En este trayecto he conocido gente maravillosa con la que hemos pasado buenos momentos juntos y de quienes he aprendido cosas valiosas. Agradezco a todos mis compañeros y a mis maestros, a quienes ahora además considero mis amigos. Considero conveniente agradecer de manera particular a las compañeras Evelyn Román y Pilar Sandomal, quienes como madres facilitaron la integración del grupo, además de sus dotes para anticipar y mediar en posibles conflictos. Al compañero Juan José Heredia, por sus preguntas agudas en momentos en que la jornada de clase parecía hacerse eterna. Sus preguntas generaban emocionantes debates que animaban a todo el curso. Además, por compartirnos su visión sobre los problemas de la sociedad dominicana y su experiencia en la práctica profesional. Asimismo, al compañero Dr. Félix Hernández, vocero del grupo frente a los profesores, quien se encargó de agradecerles por todo lo aprendido, con su peculiar jocosidad, expresando a cada uno de los profesores que habían sido de lo mejorcito que habían pasado por el máster. Gracias a los profesores por compartir su sabiduría con nosotros e impartir las clases con entusiasmo, mientras en su interior luchaban muchas veces con el jet lag. Gracias a los coordinadores y a todo el personal del Instituto Global, que sin su trabajo nada de esto hubiera sido posible. Gracias a la alta dirección del Instituto Global y de FUNGLODE, por su visión al crear este máster, y al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset por auspiciarlo. Gracias a todos los familiares por el tiempo que les hemos dejado de dedicar mientras estudiábamos este máster. Muchas gracias a todos. Martín Francos Rodríguez conversó para nosotros y agradeció en representación de sus compañeros graduandos del máster en alta dirección pública, cuyo director recordamos Manuel Viloria Mendieta, y los coordinadores académicos Fernando González Barroso, Alexandra Olivo y Yocasta Guzmán Santos. Nuestras felicitaciones, distinguidos graduandos de este máster en alta dirección pública. Bien, vamos a recordar y a señalar, aunque no está con nosotros, que tenemos un graduando del Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, su director Manuel Viloria Mendieta también, y la coordinadora académica Josefina Reynoso Chicón. Paul Anthony Beswick Baez, por causas ajenas a su voluntad y algunos compromisos ineludibles, pues no pudo estar con nosotros, pero también es graduando de ese Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencia. Por eso los destacamos. Continuamos y solicitamos nueva vez a las distinguidas autoridades, presidente de la Fundación Global, señor rector del IGlobal y señora vicerrectora académica, ocupar la parte frontal de nuestra mesa de honor para continuar con el segundo máster. Máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica. Directores Carlos Valle y Luis Olmos, coordinador académico Marino Peña. Invitamos a los distinguidos graduandos en este máster en Regulación Económica de la Industria Eléctrica a ponerse de pie e iniciar el desfile correspondiente para recoger su diploma en esta ocasión. Una vez colocados, iniciamos de inmediato. México Alfredo Ángeles Litgow.
Ernesto Amancio Caamaño de los Santos. Rubén Antonio Coste Díaz. Máximo Alberto Domínguez Garavito. Félix Ismael Fermín. Miselani Franco Pérez. Claudio García Pérez. Delmi García Ulloa. Alfonso Antonio Marmolejos Paulino. Sixfredo Alexis Martínez Cadena. Luinis Aviastar Ogando Vallenilla. César Augusto Olivero Castillo. Sí.
Ronald Pacheco Letona. Cirilo Peguero Ramírez. Nelson Antonio Perdomo Morales. Iván de Jesús Veras Arnó. Muchas gracias a las distinguidas autoridades nueva vez, ocupar sus asientos, y vamos a destacar y a mencionar de igual forma a otro graduando que por algunas razones pues no ha podido estar con sus compañeros en esta mañana y también es egresado de este máster en regulación económica de la industria eléctrica, Miguel Rafael Rosario. De inmediato, señoras y señores, y en representación justamente de los graduandos de este máster en regulación económica de la industria eléctrica, vamos a recibir a uno de ellos, quien hablará y agradecerá en nombre de los demás. Llamamos a César Augusto Olivero Castillo. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor tomar la palabra en nombre de mis compañeros del Máster de Regulación de la Industria Eléctrica en este día tan especial para nosotros. Durante el transcurso de este máster vivimos muchas experiencias en las cuales nuestro grupo se convirtió verdaderamente en algo especial, donde nosotros desarrollamos una gran fortaleza y también, además de que, un gran respeto mutuo. Una de las, experiencias que le queremos contar, de las que vivimos en el transcurso del máster, fue cuando tomamos el módulo de evaluación social de proyecto impartido por el profesor Ernesto Fontaine. Él mismo se hace llamar a Fontainecito. Y bueno, en ese máster nos dieron mucha matemática financiera. Y para prepararnos para el examen final tuvimos que casi organizar un pasadía en el organismo coordinador y ahí casi todos los muchachos y todos repasamos todos los problemas. Y bueno, y gracias a Dios pudimos cumplir fielmente. Por estas cosas buenas y todo lo que vivimos durante el máster, queremos dar las gracias en primer lugar a Dios por darnos la fortaleza de cumplir con este máster. También a nuestra familia por el gran apoyo que nos dieron durante todo el trayecto, de igual manera al Instituto Global de Altos Estudios, especialmente al rector, a la vicerrectora, a nuestro coordinador de máster y a todo el staff, a todo su staff. De igual manera, queremos dar las gracias a todos los profesores de la Universidad Pontificia de Comillas y también a los profesores de los módulos locales que nos impartieron también clases. De igual manera, quisiera dejar dos reflexiones para finalizar. Y la primera es que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Y de igual manera, tenemos también que no puede haber desarrollo, ni progreso, ni bienestar
si no se descansa la educación. Esto lo dijo el doctor Leonel Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, César Augusto Olivero Castillo, por hablar y agradecer en nombre de sus compañeros. Vamos a solicitar nueva vez a las distinguidas autoridades, presidente de la Fundación Global, señor rector, señora vicerrectora académica, y en esta ocasión también llamamos a la doctora Zulima Sánchez. Ellos nos estarán acompañando, pues, para la entrega de los diplomas de las siguientes másteres. Iniciamos con máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático, directora Mercedes García Montero, coordinador académico José Leopoldo Artiles. Invitamos a los distinguidos graduandos de este máster a ponerse de pie e iniciar el desfile correspondiente para recibir sus diplomas. Una vez colocados, iniciamos el listado. Laura María Castellanos Vargas. Lenis Elizabeth Félix Pérez. Mercedes Magdalena Lizardo Espinal. Denis de Jesús Manzanillo Gómez. Francisco Amauris Martínez Cruz. Magda Maturín Lavoisier.
Juana Cristina Sánchez Reynoso. Destacamos también en este máster a un graduando que tampoco puede estar con nosotros, Antonio Manuel Taveras Guzmán. Nos mantenemos con las autoridades y así finalizamos la entrega de máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático y continuamos. Invitamos a los distinguidos graduandos del Máster en Derecho de la Administración del Estado, directora Zulima Sánchez Sánchez, coordinador académico Ángel Cano Sención. Nos ponemos de pie para de inmediato iniciar el desfile correspondiente para recibir sus diplomas. Una vez ya colocados los graduandos, iniciamos de inmediato el listado. Henry Misael Adames Batista. Rosa María de la Cruz Yep. Natanael de los Santos Santos. Cristal Margarita Fiallo Escanlón. Thank you.
Norma Jiménez Sánchez. Deyanira Méndez Cepeda. Aldemaro José Muñiz Mena. Filoset Núñez Polanco. Frank Elías Olivares Valenzuela. Vanessa Emilia Ortega Pineda. Altagracia Paulino Ureña. Luis Antonio Peláez Sterling. Pascal Ángel Álido Peña Pérez.
Milagros Altagracia Rojas Alcántara. Laia Verónica Rojas Alfao. Lucy Rosmeris Santana. Destacamos de igual manera el graduando José Antonio Cabrera Locuar, que no está con nosotros, pero también pertenece a este máster en Derecho de la Administración del Estado. Así finalizamos con este máster, nos mantenemos con las distinguidas autoridades y pasamos a continuación a entregar los correspondientes al máster en Derecho Urbano y Territorial Sostenible, directores Francisco Javier Melgoza Arcos y Enrique Sánchez Goyanes, coordinador académico José Domingo Contreras. Invitamos a los distinguidos graduandos a iniciar el desfile para subir a recibir el diploma correspondiente. Iniciamos de inmediato el listado correspondiente de este máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Estefanía Bultocan Nicolás. Nahum Eligio Columna Pozo. Rafael Díaz.
Lourdes Irene Fernández López. Odalisa Cernagui Gil Viñas. Magdalena de los Ángeles Marmolejos Castro. Wellington Melo de los Santos. Erinia Peralta Rodríguez. Clemente Perdomo Santos. Edi Carlos Pimentel Peña. Sofía Tasnim Qureshi Sid. Luis Omar Rancier Valdés. Kennedy Rodríguez Pichardo.
Aura Cruz Saldaña Rosario. Hanoi Jacqueline Sánchez Paniagua. Miguelina Altagracia Santana Báez. Judicis Suero Rodríguez. Alberto Torres Salcedo. Eleonora Altagracia Vargas Gil. Con ella finalizamos el listado de los graduandos en esta segunda graduación ordinaria. Muchísimas gracias a las distinguidas autoridades que nos han acompañado. Pueden ocupar sus lugares para continuar con nuestra agenda en la mañana de hoy. No sin antes felicitar a los distinguidos graduandos del Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático, Máster en Derecho de la Administración del Estado y Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Y justamente, y en representación de cada uno de ustedes,
habla para nosotros con las palabras de agradecimiento, Mercedes Magdalena Lizardo Espinal. Honorables autoridades que presiden este magno evento, invitados especiales, coordinadores de programas, personal de apoyo durante todos nuestros programas del Instituto Global, familiares, amigos y amigas. En nombre de los graduandos y graduandos de los programas de maestría de doble titulación de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, agradezco la gentileza de todos los presentes compartir con nosotros este memorable momento. Sin duda, es el momento de la culminación de una decisión que muchos tomamos llenos de incertidumbre, porque representaba un retorno a los retos de la vida estudiantil, con implicaciones importantes para nuestro ritmo de vida. Basta señalar menos fines de semana para compartir con la familia, más tareas agregadas a nuestros trabajos habituales y menos tiempos para atender los avatares de la vida cotidiana. Sin embargo, el encuentro mensual para iniciar un nuevo módulo, que al principio era solo el cumplimiento de un requisito académico, se convirtió rápidamente en un momento esperado y en una especie de oasis para compartir con compañeros y compañeras la camaradería y solidaridad propia de las aulas. Para mí, y creo que para muchos de mis compañeros y compañeras, también fue, como diría Violeta Parra, una especie de volver a los 17, en términos de demandas semejantes a los que todos pasamos cuando iniciábamos nuestra vida universitaria. En los programas de maestría que hoy concluimos, nos hemos congregado estudiantes procedentes de diversas profesiones: abogados, economistas, periodistas, politólogos, sociólogos, filósofos, ingenieros, arquitectos y ambientalistas, solo para citar algunos. Estudiantes también que desempeñan su vida profesional en diferentes ámbitos: gobierno central, Congreso Nacional, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, academia o empresa privada. Pero sobre todo, en los programas de maestría, nos congregamos estudiantes que tenemos una diversidad de visiones y experiencias de vida pública y partidaria, lo cual ha permitido, a partir de la discusión de ideas, ver las distintas aristas de los problemas que fueron objeto de estudio en nuestros programas de maestría. De ese modo, cada módulo fue la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, de confrontar nuevas ideas y debatirlas desde una perspectiva multidisciplinaria y, sin embargo, entiendo que nuestro proceso de aprendizaje no solo se enriqueció por este debate multidisciplinario, sino también por el intercambio de ideas con una perspectiva multicultural. En nuestro máster no solamente había estudiantes dominicanos, sino también estudiantes haitianos, lo que tiene un valor de muy largo plazo para este país. Pero además, nuestros profesores y profesoras, si bien mayormente de la Academia de España y de la República Dominicana, también proceden de Francia, México, Colombia, Estados Unidos y Argentina. Una pluralidad de visiones que en última instancia es el enriquecimiento que necesitamos para una vida global, comunitaria, nacional y local mucho más solidaria. A mi entender, la creación de las condiciones para desarrollar este abordaje multidisciplinario y multicultural es precisamente el atributo que da un valor agregado particular a los programas de maestría de doble titulación de la Universidad de Salamanca y del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Los y las estudiantes del Máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático, del Máster en Derecho de la Administración del Estado y del Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades del Instituto Global, a la Universidad de Salamanca, a nuestros profesores y profesoras, a los asesores de tesis, coordinadores de maestría,
a todo el personal de apoyo, así como a las instituciones que nos otorgaron facilidades de tiempo o facilidades financieras para continuar nuestros estudios, especialmente al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Queremos agradecer también a nuestras familias por su comprensión y apoyo. Lo aprendido nos llena de satisfacción personal por haber ampliado nuestra comprensión de problemas complejos. Pero sobre todo, que no quede la menor duda, lo aprendido nos demanda a contribuir desde nuestros distintos ámbitos de incidencia en la solución de dichos problemas, con una visión más global, más integral y comprensiva de los factores que generan estos problemas y de los condicionantes necesarios para propiciar los cambios requeridos, lo cual es sin duda particularmente relevante en el caso de la República Dominicana. Y esto es, en última instancia, compañeros y compañeras, lo que realmente importa cuando lo vemos, no solamente en este momento, sino con una visión de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes Magdalena Lizardo Espinal, por hablar y agradecer en representación de los distinguidos graduandos de los másters en Derecho de la Administración del Estado, Derecho, Desarrollo Urbano Territorial Sostenible y también Máster en Ciencia Política para el Desarrollo. De inmediato, señoras y señores, vamos a recibir las palabras formales de clausura de esta segunda graduación ordinaria. Para esto llamamos al señor rector magnífico del I Global. Habla para nosotros el doctor Marcos Villamán. Buenas tardes, doctor Manuel Fernández, expresidente de la República y presidente de FUNGLODE. Doña Ligia Amada Melo, Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y a la mesa que preside esta actividad. Buenas tardes a los profesores de la Universidad Cooficiantes, buenas tardes a los miembros del Consejo de Regentes del I Global, a los coordinadores académicos del I Global, rectores de universidades nacionales amigas, señores graduandos y sus familiares. El profesor Villoria algo hizo que nos va a hacer a todos repetirle en alguna de sus partes, de manera que les pido excusa porque los filósofos tienen ese don. Hay que iniciar felicitando sin duda primero a los graduandos por el esfuerzo realizado en el transcurso de esa travesía académica que es siempre apasionante. En ella disfrutaron de la experiencia de profundizar en el conocimiento en los temas de su interés. También en ella vi el conocimiento, se plantearon preguntas, las abrieron, y horizontes novedosos a los que tendrán que continuar buscando respuestas. Pero quizás con la ventaja aprendida ahora de saber dónde pueden ir a buscar esas respuestas. También en ella debieron esforzarse hasta la excelencia para superar las exigencias que, vencidas, le permitieron estar ahora aquí en esta graduación. Muchas felicidades. Por igual a las familias, que hoy ven también culminado un esfuerzo que ellas fueron capaces de apoyar, de soportar, dando un soporte sin el cual el éxito hubiera sido sencillamente imposible. Las familias nos animan, nos exigen, a veces nos pelean, pero siempre están ahí. Ese siempre estar ahí, en el silencio de los afectos, en la sonrisa de la complicidad, en el alimento de los sueños o en la seriedad de la demanda, no tiene precio. Y todos lo sabemos porque todos estamos viviendo en familia, en la vida cotidiana. También felicidades a la sociedad dominicana, que en estas condiciones en las cuales ella vive, sin embargo, es capaz de producir familias que tienen a su vez la capacidad de parir mujeres y hombres capaces de preocuparse por aprender, por conocer y ser mejores, pero mucho mejores para ellos, la familia y el país. También al I Global, que está en este mes de aniversario. El I Global, que se encuentra hoy
en este, repito, en este mes, cumpliendo 4 años de existencia, en este mes de agosto, significativo para la institución. A sus fundadores, por permitirnos ser parte de una visión y de un proyecto. A los regentes, por acompañarnos de manera interesada. A las universidades aliadas, al Ministerio y al Ministro de Educación Superior. Por su vocación de servicio, la calidad exigida y brindada. A las instituciones privadas y oficiales que nos han apoyado permanentemente y que han sido y son parte esencial de este esfuerzo. Después de felicitar, quisiera entrar a un segundo punto sobre el tiempo presente y lo que nos exige y demanda ahora gente que está reiniciando su inserción en la vida profesional desde la capacidad de ser maestros y maestras. Este es un tiempo que para algunos se llama, es nombrado como un tiempo demandante. Son estos tiempos, tiempos demandantes. Este presente que nos ha tocado vivir ha sido caracterizado por diferentes maneras por diferentes autores. Tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos post, postmodernos, postideológicos, postmetafísicos, postindustriales, postseculares y otros post. Tiempos complejos y complicados. En definitiva, tiempos difíciles que yo prefiero llamar tiempos demandantes. Demandan sujetos capaces de compromiso con lo bueno, todavía, con la justicia, con la equidad, con la fraternidad. Sujetos solidarios, capaces de guiarse en la vida por una razón capaz de cordialidad, por una razón cordial. Es decir, capaz de pensar desde el dolor de los que sufren. Eso esperamos de ustedes. También demandantes de sujetos capaces de combinar razón y pasión, logos y patos, dirían los griegos, en el tiempo que les toque vivir. Es decir, seres humanos que se esfuerzan por conocer desde la pasión por transformar la sociedad, este presente, hacia relaciones que propicien y realicen mayor humanidad, mejores seres humanos. Una sociedad en la que todos y todas quepamos. También demandantes de una esperanza inteligente que no se doblega, que es capaz, dicho en dominicano, de sacar de abajo. Pero quiere saber y sabe de dónde sacar y dónde colocar lo que se saca. No sea cosa que, sacando, sigamos abajo. No, ustedes tienen la obligación de ayudarnos en esta tarea, para eso se han formado, en una sociedad caracterizada por el conocimiento, por saber científico y tecnológico, en un mundo cuya dinámica es cada vez más global, eso esperamos de ustedes. Un conocimiento al servicio de las mejores prácticas para construir una sociedad vivible, humanamente valiosa. Demandan una resistencia contra el oportunismo, la banalidad, la deslealtad, la codicia que individualizan y nos incapacitan para descubrir el sentido real de las cosas que siempre está más allá de la superficie. Esperamos de ustedes que sean fuertes en razón de la razón, con mayúscula, capaces de participar en el combate feroz de las ideas, pero desde la prudencia que produce la conciencia de que lo humano es siempre parcial, provisional e incompleto, por más que se pretenda presentar en este tiempo como verdad definitiva. Eso esperamos de ustedes. Finalmente, en este punto, también demandante quiere ser pedirles firmeza para defender y mantener lo bueno logrado, entre ellos la democracia que ha costado, perdiendo a Churchill, sangre, sudor y lágrimas a este pueblo. Es necesario defenderla y consolidarla, para lo cual es necesario el acopio de todos sus saberes, los de ustedes, queridos graduandos, que nos ayuden a construir. Un Estado volcado hacia la ciudadanía, servicial, transparente y no mesiánico. Un Estado de derecho que reivindique el valor de la norma para todos y para todas. Un sistema político que se ordena hacia la construcción de instituciones orientadas a la inclusión de las mayorías nacionales en el disfrute de la modernidad y el desarrollo, en el marco de una comprensión y defensa de la relación de lo local territorial con lo nacional, lo municipal con lo central.
hacia la construcción de una ciudadanía activa y responsable. Eso queremos de ustedes. Queremos, además, como siguiente punto de reflexión, hacer cada vez más seria una relación entre el global, las ciencias sociales, la política y la sociedad. En estos tiempos demandantes, los fundadores han creado el IGOBAL para algo así, para entender, para transformar hacia el bien común, para entender, para hacer del arte de lo posible la política, el arte de hacer posible una sociedad mejor. Entender cómo articular democracia, participación, representación, empleo, conocimiento, ciencia y tecnología e inclusión social. Estado nacional, mundo global. Entender y construir un relato o relatos capaces de anidar en la razón y en la emoción de las personas e interpelarlas para intentar que se constituyan en sujetos de un proyecto de horizonte emancipador. Estos son tiempos difíciles para ideales emancipatorios. Necesitamos entenderlo, comprender su dinámica para actuar sin desesperar, entender para actuar y actuar para entender. Ustedes han sido formados para eso. Se presentan en este sentido tres desafíos, entre muchos otros, al global, del cual ustedes también son y queremos que sean parte. Número uno, formar profesionales capaces y socialmente responsables para la sociedad dominicana. Número dos, aportar, igual que la política e igual que los políticos, a hacer inteligible la sociedad en la que vivimos. Relatos, proyectos que se asienten en la razón y en el corazón porque aportan un horizonte creíble que permite, sobre todo a los más jóvenes, creer que es posible la vida buena en este país y conocer caminos posibles para conseguirlo, sin quedarnos en la crítica irresponsable, porque solo criticar no nos conduce a ninguna parte. Según Todorov, la crítica sin propuesta de solución es solo apariencia de conocimiento. Les animo y les convoco a la tarea que he enunciado. Muchas felicitaciones y buenas tardes. Rector magnífico y global, habló para nosotros en la clausura de esta segunda graduación ordinaria el doctor Marcos Villamán. Vamos a recordar a los distinguidos ya egresados que sus borlas deben estar de su lado izquierdo, ahora para el desfile de salida y las fotografías faltantes, así que por favor verificar esto. Vamos a agradecer antes de culminar nuestro acto a Foto Estudios Reyes por el apoyo con la vestimenta académica, señor César Heredia, y a todo el equipo de esta Plaza Cultural Mauricio Báez por las facilidades ofrecidas para realizar este acto, todo el equipo de la FUNGLODE, del IGLOBAL, el personal técnico, logístico, en fin, todas y cada una de las personas involucradas para que con éxito hayamos llevado a cabo este acto solemne de segunda graduación ordinaria que nos ocupa del IGLOBAL y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Vamos a darles un aviso a los distinguidos estudiantes de desarrollo urbano. Luego que terminen el desfile de salida, deben regresar a este auditorio para una foto grupal con el señor secretario de la Liga Municipal Dominicana, con el señor rector del IGLOBAL y el coordinador académico José Domingo Contreras. Esto es, luego del desfile, ustedes regresan acá para esta foto oficial. Felicitamos a los graduandos, ahora egresados, a sus familiares, despedimos la mesa principal, el consejo de regencia, los coordinadores académicos y los graduandos, como ya destacamos como egresados, no sin antes felicitarles y augurarles el mayor de los éxitos en esta y otras actividades personales, profesionales que tengan en su vida en lo adelante y muchísimas bendiciones. Vamos de inmediato a invitarles al salir a celebrar con sus distinguidos invitados y familiares un brindis y una música del saxofonista Alexander Vázquez, justamente en honor a cada uno de ustedes. El desfile lo iniciamos. Primero, la mesa principal ya está de pie, va a salir. Luego, le sigue el consejo de regencia. Posteriormente, los coordinadores académicos y los estudiantes. Y de inmediato, iniciamos con el himno, nueva vez, con el que hicimos entrada. Y así, señoras y señores, nos despedimos. Muchísimas gracias, felicidades, éxitos y que terminen de pasar un feliz resto de este día especial y memorable para cada uno de ustedes y, por supuesto, de este fin de semana. Muchas gracias.